Si fuera madera sólida, pues
fuera otro 20 pesos como hicimos con Puerto Rico. Pero continuaremos y seguiremos enseñando el tutorial. Tenemos el cajón con la mirilla puesta. Ahora vamos a proceder al tinte. Podemos usar un tinte como este, basado en aceite. Y eso se hace de la siguiente manera. Con el tinte. Un pañito lo aplica. Y ese es el golpe de la boda. Luego de eso, le vamos a dar un sandicil. Que es una otra cosa que un sellador. Después de San Isidro, que va detrás de esto, le va a dar un tinte de lacre, satinado. Hay quien prefiere con brillo. Yo me gusta el término medio, no muy brilloso. Este es el mueble. Lo vamos a usar para el radio. Like Philips. La verdad es que yo no sé el cajón como era realmente. Yo simplemente hice este en base de los que había visto. Y en base a radio de dos motores. Más o menos saqué este modelito. Para darle la cara, así va a quedar bien. Ahí le sale cuando esté todo iluminado. Y funcionando. Por debajo, no es tan. Si quiere también darle su tintecito por debajo, le damos el tintecito abajo. Un tipo de protección para la termita, porque esto es venenoso. Destaca el proceso del tinte. Hay que dejarlo que seque bien. Hay que dejarlo hasta mañana para poderle al sellador porque sea aceite. Por par de horas, unas cuantas horas. No es suficiente. En la próxima pues enseñaré cómo llegamos al sellador. Bien, aquí está el cajón de radio ya terminado, radio de válvula. Lo que falta es la parte de aquí de los cristales, en donde va lo que se llama el dial, donde van los números de las emisoras. Eso habrá que prepararlo, conseguirlo de alguna manera. Este es el cajón que poco a poco hemos hecho los videos. El diseño que preparé ahí, más o menos en base a otro que había visto.
Eso fue lo que pudimos hacer. Paramos para la bocina. Y el radio ya está. Cuatro apariciones que ha tenido a la caja de bombardeadores. Funcionando. Ha logrado agenciarse de la inicial. William Chaparro, el derecho de lado con dos a bordo y sin retirado, se impulsa para el plato, alta y adentro para Yangel Sánchez. Es la primera pelota mala. Queremos recordarles a las personas, a los todos los radioescuchas, que nuestro compromiso con la emisora termina a las 8:45. Así que estamos cerca de la hora, pero trataremos de darle toda la información necesaria de este partido. Ya me voy porque la batería se está agotando. Por tercera base, que allá detiene. Este es prácticamente el trabajo. Correllano no puede hacer nada con ella. Así que prácticamente el trabajo concluido.